Els conductors d'autobusos destaquen que els banys de treballadors es troben en estat d'abandonament. També la necessitat de disposar d'una sala de personal per descansar. La falta de cartells informatius fa que en els seus horaris de descans se'ls demani constantment per sortides d'autobusos. Antes estaba puesto en cada parada, en cada boxer, el horario de la salida, y ahora no está, entonces la gente está un poco confundida. Alguns usuaris també manifesten qüestions com la falta de neteja, en ocasions causada per l'incivisme de la gent. Es una zona que se necesitaría limpiar más. Salen los cruceros colegios y todo hay muchísima gente, los baños los usa gente cívica y incívica. Vienen las palomillas a comer y ya está, Y uno pues le echan pan. Ella viene y limpia y ellos vienen y tiran las latas por acá, por allá, les llama la atención y algunas veces los que están borrachos la insultan y todo. Una altra reivindicació dels conductors és que s'arregli el semàfor per a vianants que hi ha a la sortida del carrer Vassallo, que no funciona des de que es va instal·lar. El problema lo tenemos en verano, que se nos cruza y tenemos que frenar continuamente porque la gente no respeta. Claro, no respeta porque no funciona el semáforo. El Consell ha rebut les queixes i valoraran solucions.